Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saldo Extra. Hoy día vamos a conversar acerca de lo que es la oferta y demanda. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a contar con la presencia de un interesante invitado que nos va a aclarar algunas dudas que nos puedan quedar acerca de este tema y al cual también podremos escribirle. Recuerde, saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también puede encontrarnos en Facebook como Saldo Extra Chile. Hoy día continuamos nuestro ciclo de programas explicando dos conceptos que son básicos y de los que siempre comienzan a hablar los economistas, los columnistas, líderes de opinión, autoridades y periodistas especializados. Se trata de lo que es el concepto de la oferta y demanda. A lo mejor muchas veces usted ha escuchado, ha leído acerca de la oferta y la demanda y conoce probablemente de qué se trata. Pero siempre es interesante conocer un poco más acerca de cómo estos dos conceptos interactúan y cómo se puede lograr llegar incluso a un punto de equilibrio. ¿Qué se entiende por demanda? Las familias y las personas tienen necesidades que satisfacer y recursos que limitan sus posibilidades de satisfacerlas. Por este motivo, las familias necesitan escoger qué necesidades deben solventar y en qué medida, ya que no pueden resolverlas todas. En más de alguna ocasión les he explicado de que siempre en esto de oferta y demanda nos encontramos con lo que es el problema económico. Y el problema económico es satisfacer necesidades que son múltiples con recursos que son escasos. Dado que se ven enfrentados a hacer una elección, las familias y las personas deben ser capaces de decidir qué necesidades son más importantes que otras y lo harán de acuerdo con sus propios gustos y preferencias dentro de las limitaciones que les impone el dinero disponible, es decir, el presupuesto. Y una vez más tocamos esta herramienta y la volvemos a mencionar porque es altamente imprescindible para el manejo adecuado de nuestras finanzas, que es el presupuesto, porque de alguna manera también nos ayuda a tomar decisiones correctas respecto de cuáles son nuestras necesidades principales. La demanda es una fuerza que está presente en el mercado y es la cantidad de bienes y o servicios que los compradores o consumidores, como usted o como yo, estamos dispuestos a adquirir para satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos. Y quienes además tenemos la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. Ahora bien, la oferta, la demanda no funciona por sí sola, sino que también está el concepto de la oferta. ¿Y qué es la oferta? Pues bien, tal como las familias deciden qué cantidad comprarán de un bien a determinado precio, las empresas necesitan decidir lo que producirán y pondrán a la venta de un bien determinado a un precio determinado y en un mercado determinado. Como ven entonces, ya vamos conformando una interacción entre ambos conceptos de cómo funcionan la oferta y la demanda en un mercado. Básicamente entonces tenemos la demanda, que somos nosotros, que buscamos productos y servicios para adquirir, y los fabricantes, los productores, que son los que ofrecen los productos y bienes a nosotros. Los ingenieros y técnicos le dicen a la empresa cuáles son las distintas maneras posibles de producir un bien o un grupo de bienes. Es decir, reciben recomendaciones y reciben consejos y sugerencias. Y el empresario entonces tendrá que elegir aquella manera de producir que sea la más barata, la más económica, de acuerdo con los recursos de que dispone. Por ejemplo, una empresa que está considerando comenzar a producir sombreros podrá fabricarlo usando mucho trabajo manual o usando más maquinaria. Entonces va a elegir entre estas técnicas para lograr que los costos sean lo más bajo posible. Y esto trae como consecuencia, o debiera en la teoría traer una consecuencia positiva inmediata para nosotros, porque en la medida que los costos del productor sean menores, entonces el precio al cual van a poner a la venta su producto o su servicio serán más bajos y por lo tanto los beneficiados vamos a ser nosotros como consumidores. También buscará obtener el mejor precio por su producto escogiendo las características que más gusten a sus clientes. Así, con los costos más bajos que sean posibles lograr y el precio más alto que puedan obtener,
entonces tendrán las utilidades o ganancias más altas posibles para el consumidor durante el mayor tiempo posible. ¿Cómo podemos beneficiarnos nosotros con este proceso? Bueno, el mercado funciona eficientemente cuando dejamos que la demanda y la oferta actúen libremente. La oferta y la demanda forman parte de lo que llamamos la ley de oferta y demanda. Y de alguna manera, esto lo que lleva consigo es poder llegar a un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es el precio de equilibrio. Es decir, ¿cuál es el precio en donde concordamos los demandantes de productos y servicios con los oferentes de productos y servicios? Esto es muy importante, que la autoridad o los organismos competentes estén atentos en lo que es la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para que no se produzca lo que se llaman los monopolios o la colusión de precios. Es decir, que existan acuerdos entre los productores o distribuidores para obtener ganancias deshonestas que finalmente van en perjuicio de nosotros como consumidores. Si el proceso funciona bien, entonces estaremos en condiciones de decir que el precio de los productos es el que determinó la oferta y la demanda. Es interesante ver entonces cómo estos conceptos conversan, cómo interactúan, pero más que eso, lo importante es que aquellos bienes y servicios que se ofrecen en el mercado no deben depender de una demanda antojadiza nuestra, sino que deben depender de una demanda que esté basada en nuestro presupuesto familiar y que esté de acuerdo a nuestros ingresos. ¿De qué manera podemos pagar menos en productos que tienen amplia demanda? Siempre van a existir productos altamente demandados y por ende van a tender a que su valor sea bastante más alto. En otras ocasiones, las grandes marcas tienen una gran competencia con empresas más pequeñas que entregan el mismo producto y servicio, pero con otros precios. Muchas veces pagamos el valor de la marca y nos olvidamos que lo importante es el producto y no la etiqueta que contiene. En esto nuevamente queremos reforzar el tema de las necesidades básicas que nosotros tenemos. Cuando buscamos un producto, debemos buscar aquel producto o aquel servicio que es el que realmente necesitamos, el que satisface nuestras necesidades y el que está de acuerdo a nuestro presupuesto. Obviamente hay gustos, obviamente hay ganas de tener algo, sin embargo, lo que debe mandar al momento de decidir es nuestro presupuesto y también qué es lo que realmente necesitamos, cuál es la real necesidad que necesitamos cubrir. Vamos a seguir conversando acerca de oferta y demanda, de la ley de la oferta y de la demanda, a la vuelta de la siguiente pausa. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso de la pausa y tal como anunciábamos en la primera parte de nuestro programa, hoy nos acompaña una grata visita en nuestros estudios. Estamos con Fernando Mardones, quien es jefe del área de negocios de la sede de San Joaquín del Instituto Profesional AIEP. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. En la primera parte, con nuestros amigos en sus casas, hemos estado conversando un poco acerca de los conceptos de oferta y demanda. Bastante acotado, digamos, la experiencia de cada uno de nosotros como demandantes de producto versus, ¿verdad?, los oferentes. Pero quisiéramos, si podemos profundizar un poquito más técnicamente respecto de lo que es el concepto de la demanda. Bueno, la demanda básicamente tiene que ver con todo lo que la gente, el común de nosotros, como consumidores, demandamos de una cierta economía o de un cierto mercado. Por ejemplo, existe una demanda por leche, existe una demanda por viviendas. Ese es el concepto de demanda. La persona surge además de una necesidad. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con economía, que como toda buena ciencia social, nace de una necesidad humana. Y esta necesidad humana tiene que ver con la demanda. Yo necesito algo, por lo tanto, demando algo. Necesito comer, demando alimentos. Necesito vivir, demando una vivienda.
Por lo tanto, el concepto de demanda tiene que ver con la necesidad de cada una de las personas, y en este caso consumidores, por un determinado producto o servicio. Perfecto. Y ahora, basado en lo mismo, ¿cuáles serían las variables que generalmente tiene presente la persona, en este caso el consumidor, respecto de la demanda o de su propio nivel de demanda, sin considerar demanda agregada o qué sé yo, sino que claro, su propio nivel de demanda? Ahora, el propio nivel de demanda está dado también por condiciones algunas que son básicas. O sea, uh-huh, nosotros tenemos necesidades, tenemos una escala de necesidades como todo humano, y esas necesidades se van supliendo, y a medida que se van supliendo nosotros vamos requiriendo mucho más. Por ejemplo, hay necesidades que nunca se van a dejar de satisfacer. Por lo tanto, esa demanda, esa variable va a existir hasta que alguno de nosotros ya no exista más. Por lo tanto, hay una jerarquización dentro de la propia demanda. Por supuesto. O sea, una vez que uno ya sacía la demanda de, o sacía la necesidad de comida o de alimentación, vamos a otra escala. Vamos a la necesidad, por ejemplo, de abrigo. Y ahí vamos subiendo en una escala de demanda y vamos requiriendo productos o servicios que vayan supliendo esas necesidades. Por lo tanto, las variables propiamente tal de la demanda son tantas como las necesidades del ser humano existen. Perfecto. Y el segundo concepto, que es el concepto de la oferta. Bueno, la oferta se define técnicamente como lo que los oferentes, productores, empresarios, si lo queremos llevar a un terreno más concreto. Fabricante de artículos. Exactamente. Están dispuestos a ofrecer en un determinado periodo de tiempo. Uh-huh. No olvidemos que también existe la ley de la oferta y la demanda, para que podamos unir estos dos conceptos. Existe la ley de la oferta y la demanda. La oferta existe porque existe una demanda. La demanda genera una oferta. Por lo tanto, es una relación de mutua dependencia, por decirlo de alguna manera. Y en términos técnicos, es lo que, volviendo al tema de la oferta, es lo que los oferentes están dispuestos a ofrecer. Perfecto. Y desde esa, y desde esa perspectiva, por ejemplo, básicamente de la perspectiva del productor o el oferente, uh-huh, de producto y servicio, ¿cuáles son las variables que él considera para lograr un nivel adecuado de oferta de sus bienes y servicios? Básicamente, por ejemplo, para no sobreestoquearse. Ahora, previo a eso, yo como emprendedor, como empresario, como productor, como fabricante, hay una serie de pasos previos para poder determinar siquiera lo que yo voy a producir. Perfecto. Lo que yo voy a ofrecer. Definir mi oferta. Defino mi oferta. Previo a eso hay un estudio en el cual yo hago mis costeos, veo los factores de producción que yo voy a necesitar. Mano de obra, insumos, maquinarias, cuánto capital. Entonces, yo tengo que tener una estimación de cuánto, además, es lo que la gente me va a demandar. Lo que la gente me va a demandar en una proyección de tiempo es lo que determina qué es lo que yo voy a producir. Esto, perfecto, es como una relación de buena fe en alguna, de alguna forma. O sea, yo espero que si yo vendo zapatos, la gente me va a comprar. Me va a comprar. Y llevándolo a un plano inclusive más aterrizado, si yo vendo zapatos, yo sé que en marzo voy a tener una demanda mayor a la que puedo tener. Claro, y de una determinada línea de zapatos. Exactamente. Por lo tanto, las variables que determinan la cantidad de oferta tienen que ver básicamente por el comportamiento de la demanda. O sea, mientras más demanda, más oferta. Ahora, el tema del cómo calcular para no quedar con sobrestock, hay un tecnicismo bastante más fino, por decirlo de alguna, uh-huh, manera, que tiene que ver con un estudio de mercado muy detallado y observar el comportamiento de la demanda en un determinado periodo de tiempo. Claro, porque además que la demanda es cíclica. Por supuesto. Y además de cíclica, es de alguna manera estacional. Ejemplo, terminales de buses en los días feriados largos. Claro. La demanda, si uno va a comprar un pasaje hoy día, por ejemplo, va a encontrarse con un determinado precio que es mucho menor al que pudiese tener vísperas de 18 de septiembre. Claro. Por ejemplo, por lo tanto, respondiendo también y complementando lo que tú dices, la demanda también es cíclica, no es siempre igual. Existen momentos en que hay una alta demanda y el productor, el oferente, el empresario, el fabricante va a tener que contemplar ese ciclo de la demanda. Exacto, muy bien. Ahora, hay ocasiones en que se producen dos fenómenos, ¿verdad? Que es o un exceso de oferta o un exceso de demanda. Esto se produce obviamente en la economía, pero ¿cuáles son los efectos que para nosotros, por ejemplo, como consumidores, podrían generar en nuestros bolsillos, en nuestro presupuesto, la ocurrencia de alguno de estos dos fenómenos? Ahora, previo a eso, yo creo que es bueno aclarar el tema de la ley de oferta y demanda, uh-huh, para poder determinar lo que viene después. Exacto. Nosotros tenemos oferta, que es todo lo que está dispuesto en el mercado para que uno lo pueda consumir. Y tenemos la demanda, que es la demanda precisamente de esos productos. ¿De qué resulta esto? El precio.
Exacto. Hay un punto de equilibrio, hay un punto de equilibrio ahí donde tenemos en el cual la oferta se encuentra con la demanda en un determinado precio. Correcto. Esta ley señala que si nosotros demandamos más de lo que hay, el precio tiende a subir. Ejemplo, la carne de vacuno en el 18 de septiembre. Fiestas patrias en nuestro país. Fiestas patrias en nuestro país. En toda celebración hay ciertos costos que se elevan en relación a otros periodos del año. O sea, me imagino que para el Mundial las camisetas de Brasil van a subir de precio más en el Mundial que en otros periodos del año, porque hay una mayor demanda. Y el merchandising asociado a esos eventos también. Por lo tanto, el precio se tiende a elevar. Caso contrario ocurre cuando hay poca demanda y mucha oferta. Los precios tienden a bajar para que también el productor pueda vender precisamente lo que tiene en sobrestock. O sea, de esa manera actúa la ley de la oferta y la demanda. El precio sube cuando hay mucha demanda y poca oferta, o sea, escasean los productos. Nosotros lo podemos ver de repente con las especulaciones. Por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. Exacto. Escasean ciertos productos. Escasean ciertos productos, por lo tanto, la gente está buscando, hay mayor demanda. ¿Y el precio? Se empuja hacia arriba. Se empuja hacia arriba. Caso contrario, ocurriría si hay un sobrestock de productos, el precio tiende a bajar. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿de qué manera nos afecta que haya sobrestock o poco stock, por decirlo de alguna manera? Claro. Precisamente por el tema del precio. Cuando hay muchos productos en la economía y excede la demanda, el precio tiende a bajar. Cuando, caso contrario, estos productos escasean, el precio tiende precisamente a subir. O sea, si nosotros estamos buscando el día de mañana, por ejemplo, se denuncia que nadie lo quiera, que no hay más leche, que existe una escasez mundial de leche. Y es un producto de primera necesidad. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que el precio tienda a subir. Alza. Caso contrario ocurriría si el día de mañana tenemos reserva de leche de aquí a 1000 años más. El mercado entiende que hay una sobreoferta. Exactamente. De esa forma el mercado, se podría decir de alguna manera, se autorregula. Regula el precio por sí solo en estas dos fuerzas que son la oferta y la demanda. Correcto. Ahora, de alguna manera esto, lo que es la ley de la oferta y la demanda, está muy relacionada con el concepto de la inflación, que también hemos conversado con nuestros amigos, ¿verdad? ¿Cómo es que conversan estos conceptos entre sí? Bueno, la inflación se entiende técnicamente como una alza sostenida en un periodo determinado de tiempo de los precios de bienes y servicios, ¿ya? Que para efectos de Chile se entiende como el IPC, del índice de precios al consumidor, se deriva un índice que indica la inflación que hay en el país. Ahora, podemos ser más técnicos y decir que es cuando el dinero pierde valor. Pierde su valor. Hay una depreciación del dinero. Hay una depreciación del dinero. Esta explicación es bastante básica, pero es bastante ilustrativa. Uh-huh. Yo tengo un billete de 1000 euros, dólares, pesos, bolívares, como sea, y ese es el valor nominal. Ese billete tiene un 1 y 3 ceros. Lo que está escrito. Exactamente. Diferente es qué es lo que yo puedo adquirir con ese billete. Claro. En un periodo 1 puedo adquirir 2 kilos de pan. En un periodo número 2 puedo adquirir medio kilo de pan. Por lo tanto, esos 1000, del valor que sean, siempre son 1000. Nadie le quita su valor nominal. Lo que no puedo hacer es comprar exactamente lo mismo en dos periodos determinados de tiempo. Y de esa manera se expresa la inflación. ¿Qué es la alza sostenida de los bienes y productos en una economía determinada, en un periodo determinado de tiempo? Esa es cuando los precios suben. Cuando los precios suben. En otras palabras. Ahora, ¿qué relación tiene? En algún capítulo de nuestra primera temporada estuvimos hablando un poquito de política monetaria. Y tocamos el concepto de lo que es la tasa de política monetaria, que es la tasa que en este caso en nuestro país está bajo la administración del Banco Central. ¿Verdad? ¿Y cómo es que la tasa de política monetaria afecta de alguna manera la ley de la oferta y demanda? A ver, la tasa de política monetaria es una política discrecional. Alguien la toma. Exacto. Ya, no es como cuando hablamos de la oferta y la demanda, que de alguna otra forma existe. Que de alguna manera es consensuada entre las dos. Claro. Dos actores. Y actúa de manera invisible, por decirlo de alguna manera, y como una ley natural. Hay gente que difiere de eso, pero es una ley que tiene ciertos vaivenes, pero se autorregula. En el caso de la política monetaria y de específicamente el Banco Central, de la tasa, es una política discrecional, que se junta en un comité de expertos muy calificado y que fijan las tasas. Esa tasa la fija el Banco Central para los bancos comerciales. ¿Por qué razón? El banco comercial es aquel ente que presta dinero a los bancos comerciales.
Los bancos comerciales también piden dinero. Sí. Y solamente los bancos comerciales pueden pedirle al Banco Central. Cualquiera de nosotros, o sea, tú puedes ir al Banco Central y pues alguien me da un préstamo, no va a llegar a ningún... Y me voy a ir por donde entré. Exactamente, sin ni un peso y sin ningún préstamo. Son los bancos comerciales, los grandes bancos comerciales, quienes acceden al Banco Central para pedir préstamos. Al fijar esta política monetaria y esta tasa de interés, actúa por consecuencia. Si yo le presto al banco X a una tasa del 2.5% anual... Uh-huh. Se supone que esa tasa se tiene que traducir al consumidor final, que puede ser tú, que puedo ser yo. Perfecto. Y de esa manera se regula el mercado. Ahora, volviendo al tema de la inflación, en países con una economía de libre mercado, la fijación de la tasa de interés por parte de los bancos centrales o de los entes reguladores es la política por excelencia para poder regular la inflación. Exacto. ¿Qué es el fin final, digamos, el objetivo final que tiene la tasa de política monetaria? Ahora, ¿de qué manera lo fija? Uno lo ve como lejano, uno dice el Banco Central bajó tantos puntos y uno dice, bueno, ¿y qué me afecta? ¿Cómo me llega? Afecta? Al bajar las tasas de interés, se le está bajando la tasa de interés por consecuencia al consumidor final. Correcto. El consumidor final, cuando bajan las tasas de interés, tiene una mayor propensión o mayor intención, o lisa y llanamente, adquiere más créditos. Claro. Al adquirir más créditos, tiene más liquidez y puede efectivamente gastar más. Aumenta su demanda. Su demanda. Caso contrario ocurre cuando el Banco Central sube la tasa de interés, restringe la cantidad de dinero que hay en una economía. Porque si yo quiero comprarme una casa a una tasa del 2% y me la suben al 5%, voy a retirarme un par de pasos y me voy a dar una vuelta más para ver que efectivamente no lo puedo hacer. Claro. De esa manera se regula la inflación mediante la aplicación de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central. Y ahí además deben buscarse los equilibrios también el Banco Central en el tema de, en cuanto a regular, ¿verdad?, los índices de inflación versus tampoco desacelerar una economía o generar una disminución en el producto. Exactamente. O sea, el rol del Banco Central en este sentido es el ente regulador de la economía por excelencia. Por lo tanto, tiene que contemplar varias variables. Una de ellas y la más importante es la inflación. Correcto. Si nosotros vemos que los precios de los productos y servicios se están disparando, la acción lógica del Banco Central o de cualquier banco central es subir la tasa y desincentivar un poco el consumo. El consumo, para que los precios no sigan subiendo. Caso contrario, si vemos que la economía está desacelerada y está, por ser un poco alarmista, en crisis, el Banco Central lo que tiende o que lo debería hacer es bajar la tasa de interés para que la gente se estimule el consumo. Se estimule el consumo y se reactive la economía en un movimiento de círculo virtuoso, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso tampoco, y el efecto tampoco es inmediato, porque hay ciclos de la economía y podemos tener la consecuencia en nuestro bolsillo, en nuestra disposición, un poquito más. Un poquito, no es inmediato. Un poquito después. No es inmediato. Exacto, absolutamente. No es inmediato. Bueno, Fernando, la verdad es que ha sido muy interesante conversar contigo acerca de esto. Nuestros amigos, me imagino, habrán podido clarificar más quizás sus dudas, pero también saben que pueden escribirnos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl y si tienen algunas dudas o consultas para Fernando, nos las pueden enviar a nuestra dirección de correo electrónico. Fernando, nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado en nuestro programa el día de hoy y contarles a nuestros amigos de que así es como tenemos organismos reguladores en cada uno de nuestros países que de alguna manera buscan el equilibrio en nuestra economía, nosotros como cristianos basamos también la regulación de nuestro presupuesto, de nuestros bolsillos, en la ayuda que Dios nos puede entregar. Cuando las cosas técnicas fallan, Dios siempre está dispuesto para darnos una mano y para que también tengamos mensualmente nuestro saldo extra. Fernando, muchas gracias una vez más por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Saldo Extra. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Hasta entonces.